ediciones del Rally Legends, los aficionados sobre todo lo conoceréis, y quedamos asustados de la fiesta del motor. Y para mí, que después de muchos años presenté muchas pruebas, nunca me nada igual un espectáculo como el que se da en San Marino. Pues bien, después de unos años de no haber ido, el año pasado pues parte de la gente de la escudería se desplazó a San Marino y vinieron todos con una pulserina, que esto no es voluntario, allí hay que aflojar 30 euritos para ver el rally, y todo Dios ponía los 30 euros sin rechistar. Evidentemente el espectáculo que ahí se ve vale 30 euros o más. Nosotros el año pasado empezamos con una iniciativa, muchos de vosotros o casi todos colaborasteis, que era una pegatina que valía 3 euros y tuvo un éxito bastante grande para ser la primera vez y ser una iniciativa montada a toda prisa. Algunos aficionados me dijeron, bueno, ¿por qué no hacéis otra cosa? Un partido de fútbol, de regionales, una entrada vale 10 euros. Ir al cine vale 8 euros. Y los pagamos y no decimos nada. Y una cosa que mueve una cantidad de gente para poder sacarlo adelante enorme, unos costes enormes, pues estamos acostumbrados a que sea grandes. Y, señores, estando el mundo como está, el dinero, vuelvo a decir, no nace en los árboles. Entonces, este año vamos a poner en marcha una iniciativa, vamos a copiar a los italianos por la cosa que hicieron bien, que son unas pulseritas con cuya colaboración voluntaria es de 10 euros. Entendemos que el espectáculo bien lo vale y, vamos, estamos casi seguros que van a ser un éxito total. Vamos a mantener las dos formas de colaboración. El que quiera colaborar con la pegatina de 3 euros va a colaborar con la pegatina, y el que quiera colaborar con las pulseritas pues va a colaborar con las pulseras. Y bueno, aquí tengo a mi lado a cuatro personas que llevan mucho tiempo colaborando con nosotros, y muchos de ellos colaborando en otras pruebas automovilísticas, y entiendo que las primeras cuatro pulseras deben ser para ellos. No, no, no. Hoy está todo pagado. No. Gracias.